La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Hoy nos despertamos con la noticia que se escapó un preso del centro de reclusión de la cárcel Granja de Paso Ataques. Ayer a las 9 de la noche, en lo que es el control rutinario de cierre del día, se hizo lo que es el recuento de reclusos, de personas privadas de libertad que están en la cárcel Granja, que es un lugar privilegiado, no es el Cerro Carancho, es bastante más laxo el sistema. Resulta que estaba faltando Erwin Gonzalo Eula La Paz, uruguayo de 47 años. El mismo estaba cumpliendo condena por reiterado delito de contrabando, tráfico interno de armas de fuego y municiones, y también había sido formalizado como cómplice en el homicidio de Bruno Conti. Bruno Conti fue ultimado en Agraciada y Paysandú en octubre del año 2019. El mismo llegaba tarde en la noche, llegaba a su casa luego de haber cenado con su abuelo. El abuelo bajó del vehículo y Bruno iba a desplazarse hacia su casa. Pasó al lado de él un Peugeot 206 y el conductor del Peugeot le disparó y lo ultimó en plena vía pública. Ese auto, después de cometer el homicidio, se desplazó directamente al domicilio de Erwin Gonzalo Eula La Paz, en barrio Caqueiro. Por eso fue condenado como cómplice en el homicidio del feriante Bruno Conti. Este hombre Eula, cuando se le hizo un allanamiento en su vivienda, se incautó una cantidad importante de cigarrillos, los que contrabandeaba, se ubicaron armas y municiones y dinero en efectivo, en pesos, en dólares, en reales, así como radios VHF que normalmente se utilizan para hacer, en el tema del bagallo, llevar un puntero y un trasero y que vaya el camión con alguien adelante y alguien detrás cuidando que no aparezca la policía. Esta persona anoche se fugó del centro de reclusión. Personal de la comisaría, la cuarta, salieron a recorrer la ruta y los alrededores del centro carcelario, no pudiendo dar con los pasos de Eula La Paz. Podría ser que lo hayan ido a buscar alguien que supiera que él iba a tratar de escaparse anoche, o pudiera ser que, yo que sé, haya atravesado a Campo Traviesa y hoy esté del otro lado de la frontera, porque allí en Ataque la distancia a la línea divisoria no es muy grande. Se trabaja en la búsqueda de este recluso que es el segundo que se escapa de la cárcel Granja. El primero había sido uno que había ido a ver a la novia Bichadero hace unos cuantos años atrás. Por otro lado, hoy a las 7 de la mañana tuvimos un nuevo accidente de tránsito fatal en Rivera, en el departamento de Rivera. El mismo se dio en el empalme de Ruta 5 y Ruta 30. Un productor rural del área de Tranqueras, de 59 años, se desplazaba en moto por Ruta 30 y pretendió ingresar a Ruta 5 como para venir hacia el norte, a la ciudad de Rivera. En lo que es la rotonda que hay allí, este hombre en moto, en vez de tirarse por su mano para achicar el radio de desplazamiento, se tiró a contramano. Cuando llegó a Ruta 5 se dio cuenta que venían vehículos de frente y él estaba circulando a contramano y pretendió cruzar la ruta para tomar la mano que le correspondía hacia el norte, no visualizando que venía un camión de sur a norte, un camión de una distribuidora de mercadería que venía a nuestra ciudad. Este camión fue el que atropelló a este hombre, lo arrastró por unos cuantos metros y lamentablemente se llevó la vida de este productor rural. El conductor de camión quedó en un principio detenido, se iban a hacer las pericias del caso y seguramente la persona quedará emplazada, seguramente, para más adelante. Estuvieron en el lugar personal de policía caminera, encabezado por el jefe Robert Pereira, el jefe de zona 2, el jefe de la tercera, hablamos de los comisarios Martínez y Rodríguez, personal de bomberos, policía científica y la fiscal que atiende en el caso, la doctora Alejandra Domínguez. Una mujer que había quedado emplazada por hechos de lesiones que habían sucedido en la seccional cuarta fue formalizada por lesiones en la jornada de hoy con medidas cautelares por parte de la jueza de séptimo turno.
Por otro lado, vamos con el parte. El hombre de 53 años, al cual se le realizaron un allanamiento en calle Rodó, en Rivera Chico, y se le incautaron una cámara corporal de las propiedades del Ministerio del Interior, se le tomó declaración y quedó emplazado. Por otro lado, en la madrugada, un hombre se desplazaba por calle Rodó y Pedro Irigoyen, al fondo allá del Pueblo Nuevo, cuando llegaron varios, lo agredieron y le llevaron el celular, la billetera con 2.000 pesos y todos los documentos. De una motocicleta estacionada en calle Tabobá, allí en barrio Pueblo Nuevo, Misiones, hurtaron una mochila con documentos varios. Hace dos días atrás, del consulado brasileño de calle Ceballos e Ituzaingó, se llevaron un foco LED del patio de una finca en ruta 28, kilómetro 32, avijaron un borrego y un cordero. Una mujer conducía sin moto ayer en la mañana y en Artigas y Doctor Hugo colisionó con una camioneta. Trauma de codo derecho, politraumatismos. Un hombre en moto ayer en la tarde, gestido de Artigas, perdió el dominio del birrodado y se cayó. Politraumatizado leve. La gente de la Dirección de Investigaciones, encerrado en hermetismo, continúa trabajando lo que fue el doble homicidio de Giovanni Pintos y Mohamed El Sayed en la zona de Ventura Piris y Misiones, hecho que también dejara herido al sobrino del árabe Sami Hendes Said. Se sigue trabajando, decíamos, con cerrado hermetismo. Se estima que un grupo de personas llegó al lugar, se está tratando de ubicar, o ya se ubicó quizás, filmaciones y testigos que puedan aportar datos. Hablamos de que en principio se estima que era una cantidad importante de personas las que llegaron a esos apartamentos para ultimar a estas tres personas. Se estima incluso que alguno de ellos no sería personal de la facción que viva en Rivera, sino que gente que vino de otros medios. Veremos cómo evoluciona la indagatoria y la investigación que lleva adelante, reitero, el equipo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Rivera. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.